no lo creí. Correcto. Y que me estacionaba y no me estacionaba. ¿Ya viste? Pero hay que cumplirle a la gente. Hay muchas veces. Tú eres cumplidora. Ah, claro. Bueno, ya ve, María José. Hola. Ya la tenemos por acá en el blog, por fin se nos hizo. Y bueno, me quedabas como muy cerquita, pero el tráfico es un poco complicado. Ah, por ejemplo. Es que estamos en la grabación de un video, una sorpresa que no voy a hablar yo mucho al respecto porque ella es quien lo tiene que decir. ¿Qué estás grabando? Más allá de la espuma en la que andabas metida, la tina, y luego rápido ya estás perfecta y seca. Pues bueno, y aparte la tina, no solamente con jabón, sino con clara de huevo también, que porque la espuma... Todos esos trucos. No manches, o sea... Ni Cleopatra. Ni Cleopatra. O sea, yo ya traigo la piel sedosa, brillante y todo, y con olor a toronja ya, ¿eh? Y huevo. No, ya huevo no. Pues mira, estamos en la filmación de mi nuevo sencillo, del video de mi nuevo sencillo, que se llama Habla Ahora. Bajo la producción y dirección de Sergio Tovar, queridísimo. El buen panda de Cuatro Lunas. Así es, el buen panda de Cuatro Lunas. Estoy fascinada de poder trabajar con él porque es un ser humano exquisito, de verdad, delicioso. Y muy amoroso, y esto de trabajar con el corazón, a mí me gusta. Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser, lo que por ciego no quisiste. La verdad es que te conozco hace muchísimo. Cuando empezabas en Cava, okay, que ya estaba en un grupo que se llamaba Gualuna. No, ustedes bueno, apenas estaban con la calle de las sirenas. Wow. Y y los he seguido, obviamente, pues la carrera. Ay, de toda padre. La vida con Cava, contigo. Sí, sí, sí. Y lo más padre es siempre ver. De entrada siempre me maravilló lo bien que se llevaban todos. Y ahora también tú, como ya realizada, ya como solista, súper linda, súper guapa, súper exitosa. Ay, basta. Muy querida, ¿sabes qué? Y eso lo sabes. Gracias. Aquí la mayor parte del público del blog es de la comunidad LGBT, gay, diversa. Y pues sabemos que te siguen muchísimo. Muchísimo. Que llenan tus conciertos. Y que ya me imitan, ya hay María José por ahí, que eso es el mejor honor que nos pueden hacer a los artistas. Cuando te imitan, es porque ya lo hiciste. ¿Qué les das? ¿Qué nos das? Dijo el otro. No lo sé, más bien, ¿qué les doy? Ustedes díganme, porque no sé, de verdad es un gran honor, o sea, porque es una comunidad que no come cualquier cosa, ¿eh? O sea, no se va a comer a cualquier sin restaurante. Albur, ¿verdad? Y con albur también. De verdad que es un público muy exigente y me honra muchísimo que me sigan, que me quieran y que aparte sea, o sea, como que la mayoría de mi público. Somos gente como muy intensa, muy sentida, y al final de cuentas es lo que tú haces cuando cantas. En Cava a lo mejor era una parte más light de ti, pues reflejaba la edad en la que estabas. Sí. Pero ya ahorita, pues ya más grande, ya más somos mujer. Más perras, ¿no? Pues sí, un eso poquito. Yo creo que eso es lo que nos gusta, que ya, todas somos perras. Ya con chamaca, ya hijas, y pues sí, yo creo que lo que más me ha... tal vez distinguido es que soy una mujer aguerrida, que me gusta pues pelear por lo mío y defender lo mío y cantarle fuerte a lo que sea. Y ahora que decimos que pues definitivamente en algo nos parecemos, la comunidad gay y tú, y dices que eres guerrera, eres fuerte, eres aguerrida. ¿Y cómo se llama, les decía, la canción que estás grabando? Habla Ahora. Ok. Entremos en tema polémico, porque si ya estamos en esto. Qué rico. Habla Ahora. Vengo de una reunión ahorita, porque ya sabes que de plano hay que cada quien ejercer sus derechos. Sí. Todo este relajo que se está armando con el Frente Nacional por la Familia, que de alguna forma, pues bueno, la libertad de expresión en nuestro país es muy importante, o sea, siempre estaremos a favor. Lo que no está padre es que no te lo digan de frente, que convoquen a marchas en las que no se está diciendo la verdad, y lejos de eso, se dicen unas cosas horrorosas como que la pederastia va a estar permitida, que los padres no van a tener derecho a educar a sus hijos como mejor les convenga, que... no, unas cosas horribles. ¿Qué le dirías a toda esta gente? Porque nos interesa mucho la postura de la gente heterosexual, sensible como tú, y que tiene tanta convocatoria con la gente. Creo que la información da libertad, y es bien importante que todos estemos informados y seamos un poco más humanos.
yo creo que lo más importante no es quiénes sean tus padres o cómo tengan que ser tus padres. Lo más importante es que tu familia, tengas los padres que tengas, vengan en una base de amor y respeto. Porque podemos hablar de pederastia en familias heterosexuales. Y podemos hablar de abuso psicológico en muchas familias. O sea, no sabemos si en familias gays también hay. O sea, no lo sabemos. Es que somos seres humanos. Somos seres humanos. Entonces, a lo que yo estoy a favor es del amor y del respeto, sin importar quiénes sean tus padres. O sea, yo no puedo agarrar y decirle a mi mamá, oye, mamá, no seas esto, ¿por qué no? Sobre todo tú, que ya fuiste hija, ¿no? Y que hoy eres mamá y que te das cuenta de este sentimiento que te despierta un ser indefenso. Imagínate los niños que están solos, abandonados y que necesitan de alguien que los arrope, los cuide, los proteja y los ayude a crecer. ¿Y qué pasa si en una familia heterosexual de gente muy tradicional tienes un hijo gay? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a desterrar? ¿Lo vas a descastar? ¿Lo vas a abandonar a su suerte? Tal vez sí. Y entonces eso está permitido porque tienes papá y mamá. O sea, yo creo que lo que tenemos que luchar todos y sí hacer una marcha todos juntos es por el amor y el respeto a nosotros mismos y a nuestro país. Por supuesto. Pues bueno, qué bonito que pienses así. Ni hablar, a veces la gente se cierra y hace rato estaba yo leyendo una encuesta ahí en las redes sociales que por qué creía que se daba todo esto, ¿no? Que si era maldad de la gente, que si era poca sensibilidad. No, yo creo que es ignorancia nada más. Ah, 100%, pero sí, a nosotros nos falta muchísima educación. Y no solamente hablo de... ven, ¿qué quieres? Vente, te invitamos a la entrevista. Ay, no. Contreras, como todo mundo. Ay, dices, no, ven, bueno, ya no, claro. Es de las mías, es de buena ceja. Muy buena ceja, es que está muy mi bonita, hija aquí, entonces sí. Ya está en la hora cero, yo creo. Y yo creo que ya se me fue la onda, ¿ya viste? Ya se me fue el patín. La hora cero, el niño. Pero agarremos mejor entonces el sencillo. Ya hablamos un poco de diversidad, de la gente que te quiere, la gente que quieres. Háblanos un poco de esta bachatita. Es una canción que me llega en balada pura, en guitarra y voz. ¿De quién es la canción? De Andrés Castro. Porque eso ya nunca lo dicen. Ay, no, sí, hay que decirlo. Andrés Castro es un gran compositor de grandes temas. Ha ganado muchos Grammys también y títulos y todo. Andrés Castro. Y lo fui a conocer a Miami. Me cantó la canción desde el principio. Divino y maravilloso. Y ya pasó por acá. Vente, mami. No le digas. No, ya no, ¿verdad? O sea, ahorita se va a asomar. ¿Quieres venir conmigo? ¿No? Ok, ya se pasó por allá. Sí, ven un chongo pasar por mi hija. Y y es una canción que te digo que me llega en balada y yo escogí hacer la bachata. Me latió ese ritmo. Creo que el pop está viviendo diferentes fusiones, la música en general está viviendo diferentes fusiones y nosotros somos latinos y por nuestra sangre corre música latina y lo que estoy haciendo ahora es un pop latino. Y sabor no falta. No, y movimiento de cadera y vamos a mover todas las carnes. Oye, yo siempre estoy un poquito a favor de hablar de los tones, que son los treintones, cuarentones, cincuentones, ¿no? Yo soy de los cuarentones. Sí, somos. Siempre digo que estamos de moda. Porque de pronto la gente se compra como muchas ideas limitantes de si a cierta edad llegué, ya no tuve esto y no logré esto, pues ya me rendí. ¿Qué le dices tú a la gente? Ay, no. Que a lo mejor ya no tiene ni 20 ni 30, pero que sigue entera. Ay, no. Bueno, uno, tú no te ves de 40, pero cero. Claro. Cero. Número dos, cuídense, de verdad, sueno como la tía Josa. Cuídense, si son buenos jóvenes van a ser buenos viejos. Es la verdad. No sean flojos, hagan ejercicio, por lo menos tantito. Neta, sacúdanse la hueva y hagan ejercicio, ¿no? Y tampoco les digo que no coman lo que les gusta comer, solamente si son buenos jóvenes serán buenos viejos. ¿Y qué creen? La vida no se acaba hasta que se acaba. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo, porque no sabes en qué ratito te me vas, así que es mejor haberlo hecho todo que haberse quedado con las ganas. Y cuando te quedas con las ganas, duele. Y al final yo creo que nada más te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Exacto. Sí, no, hay que hacer y deshacer.
Oye, María José, Josa y demás, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Felicidades por el video, felicidades al Panda, a todo el equipo de producción. Así es. Y pues por aquí andamos, ya sabes, dando lata. Aquí estaremos también para todos ustedes. Les mando muchos besos y gracias, gracias, gracias a todos por estarnos viendo. Gracias. Después manda nada más por último un saludo a la gente que lee el blog de salvadornuñez.com. Claro que sí, a toda la gente que ve el blog y lee el blog de salvadornuñez.com. Yo soy María José. Quédense aquí con nosotros, se pone bueno. Nos ponemos buenos. Y más buenos cada vez. Muchas gracias.